Hoy desayunamos en el horno de Masía en San Pedro de Alcántara y aprovechamos para entrevistar a su propietario, que es Juan Luis Masía. Desde 1950 tiene, bueno, lo que es también panadería, pastelería, cafetería, unos grandes profesionales, y es que lo lleva en la sangre. Además, hoy por hoy ya no es solamente poner un café. Hoy día servir un café es todo un arte, nos lo cuenta el propietario. Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, qué bien lleva, te hemos estado observando, mira, que estabas preparando los desayunos, pero qué ágil, qué destreza, ¿eh? Qué manera de preparar todo, de ponerle todo el broche de oro, porque todo, hemos visto los humos, todo va tan bonito, como este plato que acabáis de preparar, todo es un lujo. Cuéntame un poquito cómo heredas tú esa tradición, porque claro, muchas veces es muy difícil de padre a hijo que hagan lo que nosotros queremos o que hemos hecho, que nos ha gustado, es complicado, ¿no? ¿Cómo te llenó a ti este mundo? Pues bueno, yo la verdad que desde pequeñito siempre me ha gustado mucho, ¿no? Esto lo empezó mi bisabuelo, Juan Macías, que es procedente del pueblo de Istán. Allí le llamaban el hornero. Y bueno, pues en el año 50 ya montaron la panadería. Mi abuelo entonces, estamos hablando de mi bisabuelo, pero mi abuelo entonces tenía unos 15 años y mi tía Barbarita Macías pues tenía pocos años menos. Y bueno, pues empezaron con el negocio del pan y bueno, hoy día todavía se lleva a cabo, ¿no? Ya la tradición del pan, por desgracia, se va perdiendo, porque bueno, hay muchos puntos calientes, muchas grandes superficies, pero bueno, lo que es el pan de verdad, como digo yo, todavía se sigue fabricando. Y es que sí, a mí me da mucha rabia cuando dice, es que aquí en Andalucía solo tenéis pan congelado. Digo, no, hay muchos sitios que hacen el pan tradicional y que se nota que pasan dos o tres días y nos sirve sirviendo para la tostadita, que nos lo llevamos y decimos, bueno, si es que está mejor de un día para otro casi, que sale una tostada divina. Y el congelado se nota mucho, la diferencia es muy grande. Sí, sí, hoy día la gente, pues, por suerte, por desgracia, pues va pidiendo cada vez más pan caliente. Lo que quiere es pan caliente, bueno, pues hay que un poco adaptarse a la situación y bueno, pues se va teniendo pan caliente durante todo el día. Y bueno, pues desde entonces, bueno, yo desde pequeñita digo, siempre me ha gustado la panadería. Y en el 2007, pues con 22 años, mi abuelo me dio la oportunidad de poder llevar negocio. Y bueno, pues ahora voy a hacer el primero de año 10 años y bastante bien, la verdad. Yo desde que empecé, pues llevo escuchando la palabra crisis, y gracias a Dios para mí no existe, ¿no? Sí, pero bueno, ojalá se recupere todo, porque bueno. De calidad y de buen servicio, pues la gente reclama eso. Es que hoy día es todo, ¿no? Que tenga un buen precio, que sea bueno, que sea de calidad, producto fresco, y aquí lo tenéis todo. Y yo la verdad es que viendo el expositor que tenéis tan maravilloso también, de dulce, pasteles, croissanes, bueno, es que tenéis de todo, trabajáis una repostería, una pastelería. Sí, bastante variada, la verdad que tiene bastante calidad y nos adaptamos mucho a la necesidad del cliente. Tenemos productos sin gluten, tanto tartas como bollería, pan sin gluten. El tema de los cafés, pues nos adaptamos también al tema de las alergias de hoy día, pues tenemos leche de avena, de arroz, sin lactosa. Lo que va pidiendo el cliente lo vamos trayendo para que, bueno, para que puedan también tomar su cafelito. Claro, que no solamente venir aquí a degustar vuestro producto de desayuno, de mediodía, de todo el día, sino también por las tartas por encargo, ¿no? Me imagino, ¿no? Un cumpleaños, pues aquí al horno de Masía encarga la tarta, que la hay de toda forma, ¿no? De sí, hoy día. Toda forma, todos los sabores, se pueden hacer para los niños infantil con dibujos, de lo que quiera, sin fotos, también, hacemos mucho también. Para bodas también. También, bodas. De no sé cuántos pisos, ¿no? Sí, también, bodas, bautizos, comuniones, pues, lo que quieran. Se demanda mucho, claro. Sí, sí. Para, bueno, dejar un día tan especial, ¿no? Grabado en la memoria, pues también queda ahí en la tarta, claro. Bueno, fíjate que hemos visto incluso croissants con semillitas, que no la había visto nunca. Y digo, sí. Qué bonito. Bueno, es que son integral y con cereales, lleva un multicereal, son seis cereales diferentes. Y también se vende bastante, ¿verdad? Es algo diferente. Que estamos aquí tan a gusto que nos ha dado ya casi mediodía. Y ahora para el mediodía que he estado viendo yo la carta, que tenéis cosas para picar buenísimas también, ¿no? También tenemos complementos de sándwich, hamburguesa, ensalada. No es nuestro punto fuerte porque nosotros nos dedicamos más a la pastelería, desayuno, merienda, pero también tenemos, como no cerramos ningún día ni durante todo el día, pues tenemos también unos platos combinados para quien lo desee. Vais también superando etapas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo ahora que tenemos aquí como un gofre y también a seis crees, que tenemos que decirlo también, que lo he visto en la carta,
Pues esto está ahora muy de moda, los gofres. Y también pues tenéis los gofres, pero fíjate, con heladito, cómo lo ponéis de bonito. Esto no es un gofre cualquiera. Sí, bueno, lo ponemos, tenemos diferentes sabores, chocolate, fresa, caramelo, dulce de leche, con helado, del helado que quiera. Y bueno, le damos su puntito, ¿no?, especial. Entonces, completo, ya he dicho, cuando yo decía al principio que anuncié que hoy día ya no es solamente pues venga a poner café, ¿no?, sino incluso tú has estudiado y te has profesionado también lo que es los cafés, que se diría lo que es un banista, ¿no?, saber pues poner la leche, de qué manera. ¿Esto es complicado, el estudio del arte del café? Hombre, no es fácil, lo que pasa es que como todo, una vez que ya le coge su truco, pues ya pues es más fácil elaborarlo. Nosotros la verdad que la diferencia que tenemos con otros negocios, ¿no?, pues nosotros no calentamos la leche, nosotros la emulsionamos. Nosotros lo que hacemos es se dice emulsionar, ¿no?, emulsionar la leche, y entonces que es una crema, que el café, vamos, para mí no hace falta echar ni azúcar, porque le da un punto muy diferente. Y ya después, bueno, también lo hay con helado, lo preparamos hay diferentes cafés más especiales, ¿no?, aparte de los... Se llama el capuchino, ¿no?, que lleva, ¿no?, con la leche así, ¿no? Exactamente, el capuchino pues lleva la leche emulsionada y le ponemos un poquito de cacao, canela y ya pues su decoración. ¿Qué tipo de clientela tienes aquí? ¿Tienes mucho extranjero? Aparte, bueno, de aquí sé que sí, porque estaba aquí esta mañana y bueno, una avenida está famoso y todo, que hemos cogido ahí, digo, mira, mira, pero qué éxito que vienen famosos y todo, ¿no? Habrás visto en verano, sobre todo, verás mucho. Sí, alguno pasa por aquí, sí. Hoy da casualidad que sí ha venido un entrenador de Real Madrid y pasa mucho por aquí, vive por aquí por la zona y ha venido hoy a comprar pan. Y la verdad que sí, bueno, gente del pueblo muchísima, que es la que nos mantiene todo el año, muchos extranjeros, y ahora viene muchas personas de Madrid, de Bilbao, del norte, y además son clientes fijos que vienen todos los años. En la fecha esta pues siempre están aquí, ¿no? Y uno lo agradece, ¿no? Cuando vuelves por algo. Bueno, la verdad es que me ha encantado el sitio. Me recuerda mucho a las cafeterías de París, así como muy parisina, la decoración. Tienes una terraza preciosa. ¿Tiene una capacidad para cuántas personas? ¿Una forma de cuántas personas? 70 personas. 70 personas. Sí. ¿Han reservado alguna vez para algún cumpleaños o algo? Sí, cumpleaños sí lo hacemos. Lo que pasa es que, claro, hay muchas veces que son horas punta que no podemos atenderlo, porque, claro, cuando tienen muchas mesas, los cumpleaños, pues, o sea, que son. Mientras que llegan, reservan, llegan y se sientan y toman nota, muchas veces no podemos atender a los cumpleaños. Pero sí lo hacemos, sobre todo para última hora de la tarde, si hacemos alguno. Mira, fíjate que, ya te digo, yo soy muy observadora y me pongo a observar, digo, hay que ver las cosas tan buenas que han ido saliendo, ¿no? Si vemos, por ejemplo, estos panecitos, que ya el pan ya era, que olía bien y tal, pero luego, pues el cliente ha pedido bacon, lo rellenáis bien de bacon, ¿no? Que muchas veces dice, hay que ver que me han puesto dos lonchillas de bacon, ¿no? Porque no lo hemos abierto, pero vamos, que se veía cómo salía, ¿no?, por alrededor. Van completito, la verdad que, bueno, ofrecemos calidad. ¿Qué más sale? Por ejemplo, el desayuno, que siempre, siempre, siempre sale mucho. ¿Cuál es, por ejemplo, el que más éxito tiene? Hombre, el típico desayuno es la tostada, ¿no? Mantequilla, mermelada, aceite y tomate es lo que más se demanda, pero después ya lo que es bocadillo, mixto catalán, bacon, es lo que más se suele vender. También jamón ibérico, pero bueno, sale algo menos, ¿no? También por el precio un poquito más elevado. Y entonces pues tiene menos rotación, pero también se vende bastante. Tenía esta sillita para bebé, el aceite que he visto que es extra virgen, buenísimo, ¿no? De aquí de Monda, ¿eh? De Monda, ¿no? Sí. Pues la verdad es que te deseamos mucho éxito, que siga ampliando la tercera generación ya, de los Masía. De verdad, enhorabuena, como llevas tu profesión con esa alegría. Hemos venido otro día y siempre con una sonrisa, atendiendo al público. Tienes un equipo fantástico, de verdad, felicidades. Y que vendremos muchas veces, repetiremos, porque me ha encantado. Ya casi ha llegado el mediodía, ya casi nos tomamos ya tomar la cervecita y el pincho. La cervecita también la ponemos al mediodía. Bueno, por si alguno no sabe dónde está, que lo conoce todo el mundo, vamos a recordar la dirección y un teléfono para la persona que quiera encargar o saber algo más sobre precios, sobre cumpleaños o boda o lo que vayan a celebrar. Si te parece, recordamos la dirección y el teléfono. Sí, pues bueno, estamos en calle Mir Hernández, el local número 4. Estamos justo al lado de la Avenida Constitución y el teléfono es 952-78-6014. Y para cualquier cargo o sugerencia, pues solamente tienen que preguntarnos.
Gracias por atendernos y de verdad, felicidades. Gracias a ustedes. Buen día.